Vale, pues parece que ya estamos en directo. Pues si ya estamos en directo, tres días que no juego. Y el equipo... vale, ok. Vamos a continuar con la aventura que habíamos llevado a Ciudad Porcelana. Y habrá que ir al gimnasio a conseguir la medalla. Imagino que algo sucederá. Me suena también que el equipo Plasma ha robado un poco de Pokémon por aquí o algo. Algo así. No, escucharemos. Bueno, Liz, acabo de retar a Camus, el líder del gimnasio. Como me imaginaba, el líder del gimnasio es muy, pero muy fuerte. Me ha costado lo suyo haciendo con la medalla. Aunque claro, esto con el dicho no se pone ningún reto para mí. A este paso me ganará a todos los líderes del gimnasio de Sella, y una vez que les haya ganado a todos, me dirigirá a la Liga Pokémon y ganaría al mismísimo campeón Pokémon. Y así todo el mundo me reconocerá como el entrenador más fuerte de todos. Me he dado cuenta de que ese es mi objetivo en la vida. No me voy a entrar. Y no me voy a entrar. No me voy a pasar la fe. Estamos empezando con el equipo Plasma de Bosca Central con el nombre de la Liza, ¿verdad? Por casualidad quieres probar suerte en el gimnasio. Vaya, debes esperar tu momento. Es que me han llamado y resulta que el equipo Plasma está haciendo las uñas una vez más. Tú también deberías venir, parece que están en el muelle principal, así que vamos al puerto. Muelle principal. A ver, me imagino que alguna señal habrá del muelle principal, como este que es muy grande o el que yo tengo que hacer. Para ver con tan pequeño sucede. El equipo Plasma se ha llevado al Pokémon de esta chica. Lisa, ¿qué hacemos? Un pequeño Muna, secuestrado por esos bandidos. Hola, Lisa. Salí corriendo detrás del ladrón cuando lo oí gritar. Pero como esta ciudad es tan grande y se ha de gente, lo perdí de vista. Y se hizo todo lo que estaba en tus manos. Pero no fue suficiente. No puedo creer que haya gente capaz de secuestrar a los Pokémon de otros. Me parecen valiosísimos los vínculos que unen a la gente y a los Pokémon, ver cómo se complementan y se ayudan mutuamente. Eso es muy interesante. Y qué bonito. Estoy de acuerdo, por eso debo recuperarlo. ¿Verdad, Lisa? Pues sí, hay que remedio. No me queda otra. Por eso no tengo que buscar al Pokémon robado de mi ciudad porcelana, aunque va a ser como buscar una aguja en un pajar. Bueno, una vez tanto. Puedes saber por qué hay un nido de los niños. Pero bien que iba todo, yo que pensaba robar otro. ¿Para qué os quiero? Lisa, allá vamos. Iris, tú cuida de esa luna. Vale, yo me dedico de fin a ver. Así te puedes encargar sin problema de los malos. Me suena que estaba por la calle del gimnasio. Era en un edificio. Es por allí, justo donde está el gimnasio. Me suena a mí que era por allí, pero... No, sé cómo dice que no es claro. Es aquí, no hay duda. Fíjate, no sé yo... Chatré, miedo de ir a la puerta. No lo veo sospechoso. No hay nadie. Aquí dentro de esta ni lo estoy sabiendo. Ni un compañero ni nada. Echamos un combate sin nadie. Esto sí que era allí. Atención, yo no te paré del bebé. Vamos a atacar a ese coche, no te parece tan fuerte. Lisa, encárgate de ese señal. Vamos, vale. Sandile. Vale, sí. Tenemos planta, vamos a la botepa. Avance. Midnight. Dropa. Dropa en rola.
Wimbur. ¡Hombre, Tayu! Vamos con muchísimo tiempo, chaval. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, tío? Sí, la verdad que sí. Juegazo. Juegazo tremendo. Y lo echaba de menos. Porque tenía la obligación de ir jugando así. Qué mal. Nos han dado un repaso tremendo. Nos van a llamar equipo paquete. Solo tenemos un paquete, la verdad. Espérate, pero si aún no me recuerdo el Pokémon. Joder, me he perdido. Esto no lo usan el videovisor, pero ni con esas. Aquí dentro están los del equipo plasma. Puede que los Pokémon robos también. Voy a ver. Ahora que entra, supongo. Sí, esta vez yo también lucharé. Ve, tú también, ¿verdad? ¿Y yo? Bueno, pero eso también tiene que venir, hombre, ¿cómo no? O sea, ¿cómo voy a poder librarme de algo? ¿Qué va? ¿Qué hago? 7 no, hay 2 sabios y leches. Vaya, vaya. Pero si es el líder del gimnasio Camus. Así que el grupo Plasma se dedica a robarle cosas a la gente, ¿eh? Vaya. Pensaba que escondernos cerca del gimnasio iba a resultar gracioso, pero nos han descubierto desde lo que me imaginaba. No veo fallas en su lógica, la verdad. Cierto, pero no importa, pues ya contamos con una magnífica guarida, ¿no crees? Ahora decid, ¿conocéis la leyenda de cómo se formó de seria? Pues sí, yo la conozco. Se trata de una leyenda sobre un Pokémon dragón negro, ¿verdad? Eso es. En una tierra convulsionada por constantes guerras entre naciones, Onero emprendió su lucha cruzada con el propósito de restaurar la paz. El Pokémon dragón negro se apareció ante él y se ofreció a ayudarle con su poder implacable y su sabiduría. Juntos lograron unir los corazones de la gente. Así es como se originó la región de Cesaria. Y ahora nos disponemos a revivir a ese héroe y a su Pokémon aquí, en Cesaria, para cautivar los corazones de la gente. Y así, cuando su voluntad sea mía, quiero decir, con su ayuda, podremos construir el mundo que yo, digo, el equipo Plasma, tanto desea. Hay muchísima gente en Ciudad Porcelana y cada uno piensa que a su manera. Si te soy sincero, no entiendo ni una palabra de lo que estás diciendo. ¿Cómo que os entiendo? Pero aún así, tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, queremos mucho a los Pokémon. Incluso la primera vez que nos vemos, somos capaces de entendernos a través de los Pokémon, al combatir o al intercambiarlos. ¿Recuerdas tu discurso en Pueblo Terracota? Muchas gracias por haberme hecho ver cómo debemos tratar a los Pokémon. Desde entonces me juré a mí mismo que iba tomando a los Pokémon más en serio. Lo que intentáis no es fortalecer los vínculos entre Pokémon y humanos. Vaya, tienes más sensatez de la que aparenta. Yo valoro muchísimo la sabiduría y la sensatez. Por esa razón, para servir a nuestro señor, nos hemos reunido a un grupo de hombres de extrema sabiduría venidos de los 4 puntos cardinales. Nos llevamos los 7 sabios. Bien, es hora de que nos retiremos. Gracias por hacernos saber tu opinión. Tú, devuélvele el Pokémon a esa chica. Gracias. Bienvenido de nuevo, Pequeño Luna. Pero chica, esos tipejos son unos malvados que secuestran los Pokémon de la gente. Perdón, es que me ha hecho mucha ilusión volver a ver a Luna. Pero qué amistad tan hermosa entre un humano y un Pokémon. Sin embargo, para poder liberar a los Pokémon del yugo impuesto por estos humanos, debemos hacer resurgir una vez más la leyenda de Teseo de conquistar los corazones de la gente. Adiós a todos. ¿Se puede saber por qué les deja así? Ya, pero ¿qué habría sido de los Pokémon robados si hubiese pasado algo? No pasa nada. Gracias, Iris. Lo importante es que estamos todos bien y que por fin tengo mi querido Pokémon. Ah, pues sí, pero es que... ¿Y ahora? ¿Qué es lo que vais a hacer? Bueno, la verdad es que yo quería visitar muchos sitios en Ciudad Porcelana. No te preocupes por eso. Yo seré tu guardaespaldas. Pues mira qué bien, ¿verdad? Iris es un entrenador Pokémon excepcional, pero parece que no conoce mucho de esta ciudad. No lo olvidemos, humanos y Pokémon deben ayudarse mutuamente. Ya solo me queda darte las gracias por encontrar al Pokémon. Toma, te doy esto. Vaya rimoya, pues muy bien. ¡Nos vemos! Bueno, Lisa, te estaré dando en el gimnasio. Venga, así, tipo bicho. Bola humo.
Pokémon. Pokémon. Gimnasio Bobicho, Tepi y Rock'n'Rolla. Tepi por ahí, este no me interesa. Rock'n'Rolla es un apoyo. Así que por ahí. Y en caso de que se divide a alguien, pues le equipamos con represalia. Debería poder hacerlo medianamente bien. Quizá ya la fase de B se me queda un pelín corta para la tercera medalla, pero tiene que estar contra la gimnasio. Pero tampoco quiero que sea esto un camino de flores. Vale, esto sí, era pesadito. Hay que pelear, sí, igualmente quiero pelear, ¿vale? Queremos ganar un poquito. Que Camus creo que me saca bastantes niveles. No sé si me suena que estaba de 24, puede ser, Camus. Más o menos. Vale, Arlequín, Jack, Ash y Guardia. Lanta, dicho. O sea, este mismo no es ningún problema. O sea, es que no, o sea, no es de vista. Aunque me saque dos niveles, o sea, un por jugar. Y tenemos nitrocarga, no me acordaba. Pensaba que aún teníamos agua. Pues con nitrocarga menos todavía, porque es físico. Sube la velocidad cuando creo que no hace falta, porque soy muy veneno, ¿verdad? Ah, no, vale, veneno. Bicho veneno. No, con veneno. No, me interesa Tempi, por supuesto. Vale, luchar. Vale. Hola, no me envenena. Por lo menos Benny, que yo soy el de más Pokémon. Y no todo bien, que después de la experiencia en Let's Go. Madre de Dios. Vale, ¿qué pica el 19? Polución. Para que vale. Vale, lo que no me acuerdo muy bien era de este gimnasio, pero vamos, que con pulsar los botones será suficiente. ¿Y esto? ¿Un cuadro o algo? No. Sí, sí, venga, dale. No me interesa contar que, o sea, quiero pelear. Luchar y luchar. Sigo a la misma. Uy. ¿Cómo es posible que sacara un PS, no, eh? Para demora, para bajar la energía. Lo como al principio. Gastamos nitrocarga, yo voy con placaje también. Para que voy a nitrocarga. Sigo a ver si te milita. Y voy a ver. Vale, no, si no, pero así es. Estamos a más. Podrían ser más dos. No, estamos neutro, que no utilizamos. Ah, no, Tube, vale. Hostia, vale, esto es roca. Vale, es roca, bicho. Uy, Tube. Nada, que va a salir campeón. Pedrada. Al menos me ha quitado a Tepi. Menos mal. Vale, no. Que tenemos de lucha, pues la baja y esto habilita. Pues no sé yo si Uber pesará mucho. No tiene pinta. Vamos con espadilla. Sí, con pedrada. Lo bueno que soy de tipo lucha, la verdad. También, también, la carta y eso. Uber es más rápido que Tingo. No sé qué más rápido.
tengo vida eterna, no, no tengo vida eterna. No quiero que me... De momento no quiero que me muera nadie. Por lo menos, como mínimo, voy a intentar que la primera evolución sea a partir de cuarta medida por esta altura. Porque recuerdo que Jacón, es Jacón, es la fallista, no sé si es el quinto líder, con ese capir. Ya con el caete. Joder, no es nada. Eso no es lo complicaete, así que tampoco es plan de... una que sea por encima, así que son las fases también. Y ya la tercera, de cara al octavo gimnasio, por ejemplo, que tenemos el octavo gimnasio, toda aquella victoria, todo el tema de Nirechi y luego la liga Pokémon y tal. Vale, se esconde, no puede ganar ningún combate Pokémon. Vale, vamos a pisar este. Si esto fuese rápido, vale, pero si esto vale, es un coñazo. Vale. Wow, gracias por llamarme, no te he llamado. Déjame que te demuestre agradecido que estoy haciendo una buena dosis de momento de Pokémon. Así. La verdad es que siempre he tenido la manía, salvo en juegos contados, de decir siempre al de fuego. La verdad es que un combate de bichos como el plan. Como si en tanto me dijese papel basura, como que me lo siento, eso se me haría en el plan. Pero sí, o sea, que el Charmander, bueno, en oro y plata, o sea, lo que es oro y plata, me suena que la primera vez me leía Chikorita. Pero ya todo, o sea, todas las veces, incluso en Soul Silver y Hell, fue con Totodile. En Joen elegí a Torchi. Y después ya, pues, depende de lo que me apetezca, Torchi o Magi. Y teniendo dos consolas y dos juegos, pues, Torchi y Magi, toda la vez. Y qué más, sí, en Sino elegí a Chincha la primera vez. Luego ya elegí a siempre a Piplo. De Celia no recuerdo. Y fue también en un lado, cuando me lo compré, el juego, elegí a Snivy. Y ahora vuelvo a poner. En Kalos, la primera vez, elegí a Chespin, por el tema de que salía Articuno. No conocía las iniciales, no conocía a Grenilla, no conocía a Grenilla, pues así. Luego en Alola elegí a Litten y en Galar elegí a Incelia, a Sobra. La persona que lo fue de elegí a Astrobana. O sea, cuando fuimos aquí en directo, elegí a Astrobana. Sube. Oh, ahí va, venga. El pesadete, El lento pega poco. Eso que es un bueno, te pide que en verdad ya debería de ser Pigment. Vale. Roca es duro, acuérdate.
Castro, de la octava generación. Madre mía, toma verde. No sé cómo va a ser esto, güey, con Bema. No, madre. Súper larga, lo que me dice. Súper larga. Vale, pisamos. Yo tengo que el camino abierto para campo. No, así que vamos a empezar el campo. Contra Jubel tenemos a... Tenemos un buen equipo también. Vaya, vamos. Muchas gracias de nuevo. Y por el tipo de bichos están diciendo compartir con Carmen. Bueno, pues sin más dilación, vamos, gracias. Alguien que no se enrolla, ¿eh? Me encanta la cualidad de gimnasia de esta generación. O sea, la banda sonora es súper buena. Cada Pokémon último de Paralel que más un tío de la canción. Vale, Wiggly. Tipo bicho veneno. Vamos a dejar a Tepi de cara a Iván. Contra Wiggly que no vamos a controlar. De nivel, pero bueno, o sea, con la tierra, el tipo roca, pues no iba a hacer nada. Me envenena, venga, hombre. Venga, pues, pedrado. Pero porque me suena un huevo ahora mismo, porque tengo la tiro rápido y placado, o sea que tiramos la tiro. Vale, Iván. Tengo una manía siempre, o sea, es como un toque, digamos, que es los ataques por estar. O sea, ataque por esta, siempre el último lugar. Ataque cada daño, arriba. Y ataque de estado también, o sea, más arriba. Eso es una manía. Confiado, no va a hacer ningún daño. Bueno, sí que ha quitado, sí. Claro, es un Ibañez, fácil de encontrar, ¿no? O sea, vale, no está. Es su último Pokémon que va a ser. La evolución de Lugre. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. No se llamaba la evolución de Lugre. Y el de los chips de Pokémon de todos los demás Pokémon. La hack sigue conmigo, eso no lo he perdido. Vale, me pongo velocidad, pero si Pokémon es otro caliente, vale. Pero y no, que pues si que ha ganado Tepi de pequeña de un patio de. Joder, Tepi viejo. Ah, Jubel. El tiempo está jodido, la verdad. Tenemos Anguile, pero es roca bicho. Bueno, que no la tampoco pan 6, pues. Pero el equipo no estaría mal. Que salga Timbur, que se debilite y entra el equipo porque le sale. Está guay. Yeah.
falla, se puede tumbar a Lidl. Vale, no falla. Vale, vamos a dar poción. Así que no se lo también. Si él la usa, nosotros también. Lento, porque el pobre tiempo no quita un cagao, pero bueno. Hoy estaría último espabila y tercera medalla. Ya hemos terminado, pues sí, no me la ha puesto difícil, ¿no? ¿Qué le hago yo? Ay, he perdido. Pero no pasa nada, ¿sabes? Eres muy fuerte. Aquí tienes la medalla del gimnasio, como he perdido, te la doy. Medalla... No me acuerdo el nombre. Elitro no es, ¿no? Esa es la siguiente, la de Camila, me parece. Ah, pues sí, medalla Elitro. ¿Qué más nos llamamos? La medalla de Hidro es increíble, ¿a que sí? Con este tienes tres medallas. Si te pongo hasta nivel 40, sí, sí, vale, ¿qué me das? Estoicismo, vale, muy bien. Pues ya estaría, podemos ir, ¿no? Y se sale recto, ¿verdad? No quiero. Hola, oye, ¿dónde estás? Quería pedirte un favor, ¿te importa que hicimos un combate Pokémon? Pero tal vez lo que dices, he estado entrenando mis Pokémon y ahora se han hecho bastante más fuertes. Ya ahora que empiezas a subir de mis Pokémon en condiciones. Y me haces la ruta 4, venga, sí. Si era difícil, pues vale. Pero eso hace tiempo dejó de pasar. Bueno, aquí a lo mejor todavía sí que sucedía. Pero no sé qué equipo tiene él, la verdad, sé que tiene un Muna por ahí, pero ya está. Vamos a empezar con Sandile, aunque creo que no va a hacer nada de tipo siniestro todavía. Sandile no le da la vida eterna. Y no sabes si puedes hacer algún cambio en el equipo. Alguien podría meter. Tengo algunos Pokémon en la caja, así que es muy interesante. A ver si alguno me interesa. Es que el Lilo me gusta mucho, la verdad. Vamos a quitar a Roggenrola. ¿Pero qué nivel es Lilo? Uf, nivel 11. Vale, le tenemos que tocar las rodas. De momento... Lilibar también podría irse. No, es que no me convence. Es que se quede ahí, no se la moscan. La Vegeta. Pero en el momento ahí sí se queda. Yo creo que el equipo. Vamos a darle nivel, que está por ahí nivel 11 y voy a tener. No me voy a poner a Ale, vea, sinceramente. O sea, ¿y a aprender? Golpe furia. Sí, tendrá que ser ataque de mierda, su arañazo, giro rápido y chapeteo luego. Quitamos arañazo, por lo menos golpe furia. Tampoco lo voy a usar, pero bueno. Vale, vamos a subirlo al 18. Está Pansex al 18. Vale, 18 se queda bien, está bien. Garra metal. Este ya me gusta. Este ya sí. Quiero rápido, ¿eh? ¿Vale? 16, 17 y 18.
Vale, y con Travel podemos empezar con Sandile. Tiene un ataque tipo siniestro. Ah, sí, ah, sí tiene, muy verdad. Sí que tiene, sí. Venga, Sandile. Y espera, 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 piedra eterna. O sea, no quiero que evolucione. ¿De dónde la tengo? Para encontrarla. Corazón, wow, eso sí que me voy a aprovechar bien, bien aprovechado. Me la echamos al corazón, tío, ¿verdad? Madre de Dios, ¿y por aquí quiero tanta mierda? Si no voy a usar ninguna. Son todos los objetos, pero todo. Dios, qué horror. Interesan las Pokéball, los caramelos raros y los objetos de curación, no me interesa nada. En serio, ¿dónde está la piedra eterna? A ver, vamos a ordenarlo. Vale, está ordenado alfabéticamente, supuestamente. Creo que la he visto. Piedra agua. No me jodas. El botiquín no debería de estar, ¿no? Pues mala suerte. Cuando digan de evolucionar, evolucionan, ya está. Joder. Bueno, vamos a hacer la ruta 4. Es enorme. Cuando hagan los remakes de Pokémon Blanco y Negro de esta ciudad, espero mucho. Espero que sea como Minalia o algo similar. Esta ciudad está basada en Nueva York, me parece, ¿no? Vale, aquí está. Oye, Ibiza, ¿te acuerdas de lo que me pediste por el video? Sí, claro, me acuerdo. En el combate. Me va a preguntar si se puede combatir o qué. Venga, dale, creo que tengo. Vale. Tiene 4 Pokémon. Vale, no es Herdier, ok. Vamos a sacar así. Mira, aquí. Ya me voy, señor Sergio, no se preocupe. Derribo. Bueno. Vale, vamos con patada baja, a ver cuánto pesa el Sergio. Rastreo. Está bien. Joder, pronto empieza. Bye bye. Nivel 21. Toma, ahí, pero no sé.
rápido ahora. Sí. Es que tengo un montón de bustos. Te ataca por un lado, te quema por otro. Estamos armando un buen equipo y encima de todo me gusta. Está guay. Lo que no me convence mucho es Pansen, pero es un tío que tengo que llevar sí o sí. Pampur. Ya que no voy a llevar eléctrico, pero es que hay mucho Pokémon agua tierra. Sobre todo el Sismitón de SSL. Vale, la que sepa, a duelo de mono, Pansen contra Pampu. Ganaría, ¿no? No he podido ganar, ¿qué? Y eso que he entrenado con Iris, pues, y a mí que me cuenta. Venga. Yo nunca he sido tan fuerte como tú, Sereno Iris, pero desde que salí de Pueblo Arcilla, he ido conociendo a mucha gente que me ha hecho plantearme lo que quiero y lo que puedo hacer. Visto así, puedo decir que gracias a los Pokémon he empezado a recorrer ese camino. Muy bien, bien. Cuando me arrebataron a mi querido Pokémon, no podía dejar de sentirme mal y no sabía qué hacer. Pero a pesar de eso, lo que sí que puedo decir es que no me arrepiento de haber emprendido este viaje. Y también me he dado cuenta de lo importante que es para mí poder estar con mis Pokémon. Nos vemos por ahí. Chao, ahorita. Venga, chao. A ver. Vale, vamos al desierto. Este no quería pelear. Chévere. Liza, he estado esperando todo este tiempo a que te hicieras cuando me vaya a él. Ha llegado el momento de averiguar cuál de los dos es el entrenador más fuerte. Joder, algo bien en el medio de noche. Venga, vamos a ver. Desafiémonos de Cherry. Vale, vamos a cambiar el Pokémon. Maldito. Este no me acordaba. Vale, vamos con maldito. O sea, vamos a hacerle daño seguro. Hostia, con el tiro. Un ataque rápido, buf. Lo bueno es que le quita vida a la arena, ¿no? Maldito. Otro. Ya está. No, respiro, no. Me hace morir por culpa de la arena, maldito. Oye, molaría mucho un Sandile con la caza de Procoro. No fue Procoro, no. Venga, vamos con Mordisco. Lo puse de bien. Por fin. Ahora usar la poción o algo. Madre mía, el tío. Que aguante, tú. Venga, te estima. Este Pokémon es nivel 20 primero. Tipo agua. Pero así no voy a tener el tipo de no me convence mucho. Sí. Vale, vamos con la tipo cepa. A ver si aprende bomba germen o algo pronto. No sé si va a entrar tipo cepa. Muy eficaz, pero no quitamos un cagado. Encima de la arena ahora, pues si no hace fuerte. Concha junta. Por ese tipo gordo. Hostia, vaya. Ay, mira, que cansino Cheren, de verdad. Como pica, ¿no? Sí. Es contagio. ¡Hala, crítico! Ah, pues no. Thank you.
Ah, corte furia ahora. Mira, la que te he dicho. Dios, el metro crítico. No, la arena. Uy. Nada, nos curamos de nuevo. Estaleamos con la arena de encima del desierto. La reinvención de del desierto. Que no se corte maldito. Rocky mi vida. Vamos a luchar, no, no quiero morir. Pancakes no morirá. Jamás. Mejor ataque, super poción. Es como me suelto un crítico. Ah, no ha sido crítico. Vaya, vaya tela. Vale, no sé qué Pokémon le queda. Vamos con Tepi, es el más fuerte de los tipos. Ay, no, ya no hay ya el impacto que te sale. Es la iPad. No, cambiamos. Vale, pasa la baja, vamos a probar. Tormento. Vamos a salir. Ah, queda otro, Pansía. Cambiamos. Mira, los tres llevamos mono. Esta pancilla, la otra pampul y yo pancilla. Vale, este pampul. Hostia, no. ¿Cuánto le quitamos? Nada, nada. Vale, va con mordisco. Mejor ahora, Alegro. Un poco mejor. Ostras, pues estoy con el micro al lado, tío. No sé por qué. Hemos petado el lodo. A ver, vamos a ver dónde está por aquí. Y ahora que ha terminado el combate, ¿no? Pues sí, yo lo escucho bien. No sé por qué ahora sí. Se escucha mejor ahora, ¿no? Un poco mejor, ¿no? Así que la razón de que seas tan fuerte es esa relación de confianza que tienes con tu tipo Pokémon, ¿verdad? Pero si me has tumbado a tres Pokémon, maldito. Venga, que te miso. Tipo, culo de video, chaval. Hola, dice, ¿te importa que charlemos un rato? Estamos escuchando a la profesora Encina.
Me parece que no se ha dado cuenta de que le he estado llamando. ¿En qué estará pensando esta chica? Luego la vuelvo a llamar por separado. Bueno, a lo que os dos dirigidos al acceso de Ciudad Mayólica. Os estaré esperando allí. Esto... Vale. Sí, seguir todo el rato por la ruta 4. Sí, pero yo me voy a desviar un poco. A ver, bolsa. Vamos a curarnos que vaya tela. A ver. Necesito más revivir. Para el centro Pokémon no vuelvo ni de nuevo. Para la toma por culo. Vale. Curado. Si llevamos de todo. Ahora sí lo voy gastando. Me voy mirando espacio. Tengo objetos que no voy a usar en la vida, pero bueno. Oye, ¿por aquí hay algo? No. Vale, pues. A ver, ¿esto ya me deja pasar? Sí, sí. Lo que quiero es. Un objeto antiquimar. Bueno, vamos a ir al desierto por un Pokémon que quiera tapar de ahí. Darumaka ya lo tenemos. Estando en el desierto, lo suyo sería ir con Pansei, pero claro, perdería vida. Nah, vamos a ir con Sandy de mismo. Y ya hemos venido a meterlo con Sandy. Mi intención es pelear cuanto más mejor, ¿no? Pero quiero ir a capturar Pokémon también. Luego peleo todo lo que haga falta. A ver qué tiene este hombre. Operario, tipo eléctrico puede ser, me suena a mí. Algún manga en tiempo. Sigo sin Pokémon Silgo, necesito un Pokémon Silgo sí o sí. Pero sí o sí. Porque Volador no me convence en esta generación. Y el pobre Sandy es tipo siniestro, así que mejor nos vamos con... de más nivel. Venganza. Vale. Vamos con nitrocarga. A ver, desenrollar no voy a tirar, eso está claro. Vale. Uf. Joder, chaval. Joder. Si ya no necesito más velocidad, hijo. De tu experiencia. Madre mía, cómo me ha dejado por el tete. Vale. Un reloj de la autovía y todo. Zona desierta. Por aquí tendrá que estar eso, por ejemplo. Eso no quieren pelearme. Yo no sé si era en la zona desierto, en la ruta 4 o en el desierto. En el desierto sí sé que sí o sí está. La semana pasada justamente me compré un peluche de Tepi. Yo quiero comprar varios peluches de la página de Centro Pokémon. O sea, Pokémon Center, la de Japón. Pero sería en plan. Peluche de Pokémon bebé. Rollo Charmander, Rockruff, cosas así. Por ejemplo, un peluche de Greninja, por ejemplo, no me lo compraría. Oye, este me interesa pelear contra él porque me va a curar. Porque me mola de los peluches, aparte de que están súper bien hechos, los de esas páginas. Que son grandotes, la verdad. Entonces un Tepig Nimbo, por ejemplo, no sé cómo sea el tuyo. Pero un Tepig mismo, o sea, molaría porque parecería como de tamaño real, ¿no? Pokémon así que midan eso, unos 30 centímetros más o menos. Rollo Pikachu mismo. Pikachu es un poco de más grande. Pues eso sí que me mola. Pero por ejemplo, un niño de 30 centímetros, pues no es tan guay. Entonces sí, compraría Pokémon bebé. Chandile, Charmander, Rockruff, Bulbis, Alola. No sé, son Pokémon que pueden estar guay teniendo en peluche. Sí, anda, cúrame. Que estoy pasando un poquito puta aquí en este... Pero me voy a llevar pociones, no, si pociones llevo, pero aún así. Vale, tiene un objeto. Ya fue de eso. Uy, ese objeto para... Uy, sí, lo veo. Hostia, sí, pero encuéntralo tú ahora, ¿sabes?
en último lugar no va a estar. Está la coquero. Vale, paso. O sea, me da pereza meterme en los objetos, de verdad. Vale, pues, hombre, no sé qué rank tendrá de aparición, pero por aquí tendrá que estar. Espero. Sandile. Vale, pues no sé qué hago, busco. Super poción. Por si me quedaban pocas, ¿sabes? Puede molar también meternos aquí. El chisme. La quema corazón sí que me voy a aprovechar, no sé dónde está el recuerdo de movimiento este. Pero me pienso aprovechar, sí. Vale, aquí. ¡Ay! Aquí estaban los fósiles. Sí. Claro. Se quitaban los fósiles, ¿verdad? Me había olvidado. Ya no más. Vale. ¿Pero cómo se consiguen los fósiles? Se irá cayendo de un agujero. Bueno, vamos. Y los Pokémon empiezan a estar ya a más nivel. O sea, los salvajes a más nivel que los míos. O sea, es preocupante. Necesito entrenar sí o sí. Ay, no me acuerdo cómo se bajaba. Voy a entrar por otro sitio, puede ser. Ay, me suena que había como piedras estas de la lumaca en la entrada, ¿no? Pues eran Pokémon negros. Por aquí la gente vamos a pelear ahora porque luego no voy a volver, así que vale. Pokémon salvaje ahí. Vale, pues señor, pelee conmigo, venga. Joder, como salvaje, ¿no? Qué cansinos. Sandile, por favor, ya para. Es mi favorito de la quinta generación, sí. Está por ahí Zoro, también. Pero ya, stop. Ya tengo uno, no quiero más. O sea, tú no quieres pelear, ¿no? Vale. ¿Y tú? Tú sí. Su equipo de tipo psíquico. Interesante. Sí. Ya tiene buen nivel, ¿eh? Aquí podemos entrenar de lo lindo. Quitamos, bueno. Aire afilado. Joder, tú. Y encima de todo. Me deja súper tocado. A ver, si me curo. Golpe crítico, pues nada. Vale, pues equipar. O sea, tu represalia, venga, campeón. Ah, y iba a ver si evita el ataque, ¿no? Venga. Pues nada, por la experiencia se la lleva Lilipap. Nivel 19, nivel 20, joder tú. Y a todo lo que ha ganado mi tipo de experiencia. Ay, puta madre, ¿no? Vale, vamos a revivir al pobre Sandy Leanda. Venga, ponte bueno. Y tengo que volver a la tía de la entrada. Acompañado. ¡No! Fuck. ¿Y esto dónde me lleva? Vale, es que aquí no es. Ready.
que yo quiero dónde está, dónde sale, no me acuerdo. En la Pokédex no lo puedo mirar porque no he visto aún, no me gusta el juego todavía. Vale. ¿Peleamos, señor? Serilip no, ¿eh? Serilip no. Otro, una. Gocite. Pero si estoy listo. Vale. Disco. Buen mordisco. Buen bocado. Joder, con el aire afilado. Yo creo que me da tanto. ¿Qué tiene aire afilado, tú? Ese no viene aire afilado, está bien. Muna, y con el ataque físico subido, pues un bocado que lo va a destrozar. Tú verás. Tenemos ataque físico más uno y ahora estamos dos, pero ya no queda más Pokémon. Casi. Casi sube la identidad. Vale, pues. A ver. Voy a que bordear. Eso no quiere pelear. Ahora puedo quiere pelear. Ah, sí. Vale, es el fósil. Uf, a ver, que a mí me gusta mucho Carragosta. Es que a mí me gusta mucho Carragosta. Pero el fósil pluma es más útil. ¿Qué hago? ¿Archeops o Carragosta? Y Carragosta me gusta mucho. Pero es más útil Archeops. Vamos a elegir a Archeops. Siempre he ido con Carragosta, así que... Bueno, Archeops. Por cambiar un poquito ahí. Wow. Salir. Otro salir. Es un sapo que yo busco. Por favor, aparece. Lo suplico. ¡Alto! A partir de este punto está todo cubierto de arena y no se puede pasar. Están trabajando para retirar la arena, tendrás que esperar a que termine. Ah, ok. A ver, vale. Ya tengo el fósil. Era lo que quería. Ahí está. Venga, hasta luego. ¡Joder! Para despedirme, ¿no? Vale. Pues tenemos el fósil. Habrá que ir... Hostia, Ciudad Marte. Todo el desierto, la ciudad porcelana, todo el puente, madre, y todo el bosque, madre. Pues muy bien. Agua fresca. No hay... Vale, pues vamos a ir a prohibir el fósil y ahora volvemos. Madre mía, tía, la vida. Sí. Quita, bicho, no te quiero venir pintura. Ha tumbado a mi... Me pobre Sandilo mojando un montón de veces. Sí. Remolino. Ay, pero no falla remolino, hombre. No falla remolino. Vámonos de aquí. Cagando leche. Cura me anda. Majo o maja. No lo que será. No lo quiero, la verdad. Bueno. Viajecito a Ciudad Esmalte. Y no pequeño. Nada. Oh, vale. Si me queréis contar algo mientras, no me aburro. Madre de Dios. Y todo para revivir a un pajarraco. Vale, rock'n'rolla. Vamos a meter a Pansy.
que no quita un cagarro. Es que este bicho no quita un cagarro. Madre del amor hermoso. Llega a saber de Jasandini de golpe con el ataque de tierra. Pues es que quiero entrenar a Pansage por lo mismo. Que suba de nivel, por Dios. Venga, Pansage, yo confío en ti. Ativo Cepo. Tenía que haber usado Avivar o algo así. A su ritmo. Mi Pansage a su ritmo. Bueno, tiene que ir. No, hay que evitar el ataque, no lo creo. No evites el ataque, por favor, lo controla. Bueno, nivel 19 por lo menos. Un poquito más. Me intenso ataque físico. Quiero aprender el mordisco. Pues sí, ¿por qué no? Van todos, o sea, que todo lo llevo con mordisco. Le quito el lengüetazo, o sea, le parece lo quito un cagarro. Vaya, vaya estafa de tu movimiento, chaval. Vale, Sandillo es un 22. Depende del embargo. Puede estar bien. Por buena baza, diría yo. Ok. 50. Bueno. Es que no sé. A ver, buena baza, sé que no lo voy a utilizar mucho, sin embargo, para encima de los objetos en los gimnasios está bien. Pero es que también está el bucle arena, que yo qué sé. Ahí te ha bofetado un lodo por ser especial. Y dejamos bucle arena, golpe de bucle arena. Y embargo, pues, para encima de la poción y todo eso. Pues también. Timbur, venga, que me de Pokémon. ¿A quién meto? Hay que ir a por Archer, sí o sí. Por el tema de volador. Bueno, Archen, en principio. Porque no tengo nada contra los lucha y necesito a un volador o un psíquico. Bueno, quiero a ambos, la verdad. Psíquico, pues, no sé. Reuniclus está guay. Que no hay psíquico así chulo en esta final. Gothitelle ya lo llevé. Reuniclus podría molar. Reuniclus es una bestia. Más con acceso a recuperación y tal. O sea, tiene buen bulto y mucho. Vale. Vale, tiempo cae. Cavar y cavar. Pues sí, cavar y cavar. Vale. Otro Pokémon. Darumaka. ¿Y por qué no sale el que yo quiero? Que no recuerdo dónde salía, en serio. No sé, si para llegar a Ciudad de Esmalte me queda, ¿eh? Joder, si me queda. A este paso. Vale, que hacer buscar en la Wikidex esta a ver dónde sale el que estoy buscando.